Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo otra increíble herramienta para la terminal. En este caso te traigo Ruplacer, que como ya te habrás podido imaginar se trata de una aplicación implementada en Rust y cuyo objetivo, cuya finalidad es ni más ni menos que reemplazar texto de un, text de un documento por otro texto. Así de sencillo, esta es la funcionalidad principal de esta herramienta. Eh, y la vamos a instalar, primero la vamos a instalar en Ubuntu para que veas lo sencillo que es instalarla. Y luego siguiente vamos a hacer algunos ejemplos. Así que vamos directos al turrón. Me voy a abrir aquí una terminal. Le voy a hacer un poquito más grande. Y vamos a arrancar eh, Z Sandboxes Ubuntu. Just run y así ya estoy dentro de mi sandbox. Y lo primero, como he dicho, es instalar RuPlacer. Para instalar RuPlacer es tan sencillo, tan sencillo como cargo install RuPlacer. Y con esto, en un momentín, en un periquete lo tenemos. Aquí tenemos cómo tenemos que ejecutarlo. Tan sencillo como esto. Ahora verás que en un momento lo tenemos funcionando. Voy a aprovechar para. Copiarme esto de Don Quijote. Yo creo que me voy a buscar otro. Este, este, este es el que me gusta a mí. Aceptar y continuar. Y vamos a copiar este texto hasta aquí. Eso es. Bim, ejemplo.txt. Vale, ya lo tenemos copiado. Eh, me voy a instalar también otra herramienta que se llama RipGrep. Que es una herramienta que nos va a facilitar toda la operación de realizar búsquedas, porque quiero hacer algunas búsquedas y esto va a ser bastante sencillo y bastante cómodo de hacer. Vale. Una vez lo tenemos buscado, vamos al, al uso básico. El uso básico lo tenemos aquí. Ya lo tenemos. Perfecto. Eh, tenemos Ruplacer y tenemos RG. Perfecto. Y tenemos aquí nuestro Quijote. En ejemplo. Vale. Si ahora ponemos RipGrep, por ejemplo, Quijote. Si lo pongo bien. En ejemplo. Nos dice en todas las líneas en las que aparece Quijote. Voy a poner otra cuestión. Voy a poner, por ejemplo, en vez de Quijote, voy a poner LA. Y así aparecen bastantes más. Incluso voy a poner otra cosa. Voy a poner. Así. Ah, ¿Te has dado cuenta lo rápido que es regrep? Esta es la primera. Vale, una vez hemos visto esto, vamos a reemplazar, vamos a probar ruplacer. Y para probar ruplacer es tan sencillo como escribir ruplacer. Y en vez de la, vamos a poner aquí por espacio lo y ejemplo. Vale. Voy a repetir porque no sé lo que he hecho. ruplacer, comillas, la. Espacio, comillas, lo y ejemplo. ¿Vale? Y aquí me ha reemplazado, además fíjate que bien lo marca, todos los por de la por lo. Esto está bastante bien. Eh, si te fijas, esto lo hace, fíjate bien esto. Eh... Realmente aquí te dice dónde lo va a reemplazar, pero no lo reemplaza efectivamente. Por ejemplo, aquí tienes en la línea 13, reemplaza todos estos. Eh, esta es la negativa, reemplaza todos estos por todos estos. Y te enmarca en rojo los que quita y en verde los que pone. Pero no lo reemplaza. Si te das cuenta, para conseguir que se reemplace hay que añadir la opción menos menos go. Pero antes de esto te voy a enseñar otro ejemplo. Si en vez de hacer esto ponemos ruplacer, comillas, LA, comillas, comillas, Dólar, eh, perdón, este la tiene que ser así. <coughs> perdón, dólar 1, ejemplo, a ver qué es lo que hace. Ejemplo.txt. Bueno, por pues no la ha reemplazado, ha quitado el la y lo ha reemplazado por un espacio vacío. Vamos a hacerlo de otra manera: Ruplacer rupla comillas L A comillas dólar 1, comillas ejemplo, punto de que esté igual no ha hecho lo que yo quería que hiciera otra vez rupla comillas L A más comillas, comillas, dólar 1, comillas, ejemplo, sigue sin hacer lo que yo quiero. Ahora vamos a poner esta otra opción, control W más. Ya sé lo que está pasando. Y ahora te explicaré cuál es el problema. Vale, ahora ya lo tengo claro. Voy a empezar, voy a ir para atrás y vamos a reemplazar esta. A ver, esta. Vale. Voy a hacer este reemplazo. LA. Jolen, espérate un segundo. Ruplacer. Comillas. Hemos dicho LA, espacio, comillas. Pero aquí en vez de comillas voy a poner dólar 1. Y comillas, y ejemplo.txt. Vale. Aquí, eh, ¿qué es lo que le he dicho? Que me reemplace lo que hay entre paréntesis por dólar 1. ¿Qué es lo que ha he hecho? por pues reemplazar la por dólar 1. ¿Por qué no lo estaba haciendo antes bien? Pues simplemente porque soy un becerro. Y no me había dado cuenta de que al poner el doble comillas, lo que está haciendo es hacer un reemplazo de dólar 1. Por eso hay que poner comillas simples para que esto funcione correctamente. De esta manera Podemos hacer cosas tan interesantes como esta. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. Eh, bueno, podemos hacer cosas tan interesantes como esta. Ruplacer, comillas, y ahora, sin comillas, así, eh, perdón, con comillas simples para no liarnos. Y voy a poner LA más comillas por comillas dólar, eh, en vez de dólar 1, vamos a poner algo extraño x, e, 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 4 es ejemplo.txt tu placer la más eh, hemos dicho e, e ejemplo.txt ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues reemplaza todo lo que sea que contenga L, A o L, A por esto. Por ejemplo, aquí Don Quijote de La Mancha, pues lo reemplaza todo por esto. Porque esta es una de las grandes ventajas de esto. Las expresiones regulares. Todo lo que podamos hacer, por ejemplo, vamos a hacer eh, cat ejemplo.txt por ejemplo vamos a reemplazar Limpias, vamos a, bueno, primero vamos a buscar limpias, ripgrep impías en ejemplo.txt. Solamente hay una, maldita sea, pero vamos a hacer una cosa: vamos a buscar, vamos a hacer un ruplacer de que empiece por limpias, vamos a poner sucias. Te cuenta, aquí sí que lo ha cambiado. Ahora vamos a hacer otra cosa. Eh, por ejemplo, toboso. Vamos a intentar esta, que será ruplacer toboso por eh, oso. En ejemplo.txt ¿Por qué? Porque no he encontrado ninguno que sea, empiece por toboso. Si pongo solamente toboso, sí. Aquí sí que lo cambia. Claro, estamos utilizando expresiones regulares. Eh, esto es realmente impresionante. O sea, con esto te puedes hacer una idea de todas las posibilidades y lo, sobre todo lo súper sencillo que es trabajar con Ruplacer, Que en un momento determinado te va a permitir pues, hacer todo este tipo de cambios de una manera súper fácil. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo, espero que lo hayas disfrutado, guárdalo en tu cajón de herramientas porque seguro que le vas a sacar partido en un futuro vídeo. Hasta luego.